¿Querés aprender a hacer estos simpáticos perritos? Acá te dejo todo el paso a paso con todas las indicaciones para que vos también los puedas hacer. Vamos a partir de una bolita sin grietas y vamos a empezar a separar la cabeza del cuerpo. Esto sería en la parte de la espalda, ¿eh? La cabeza más chica arriba y abajo el cuerpo más grande. Por el frente vamos a separar con el dedo pulgar la zona baja de la cabeza, que tiene que estar más baja que la parte de la nuca. En los costados vamos a presionar haciendo más ancha la base de la cabeza, ¿eh? Dejando la trompa más ancha. Luego vamos a presionar con nuestro dedo índice, generando una canaleta, separando la frente de la trompa. Siempre trabajamos con las palmas de la mano para no marcar mucho los dedos, salvo en la parte que estamos separando en la cabecita, donde van a estar los ojos, ¿sí? Siempre frotamos con las manos para alisar todas las marcas que nos va dejando la misma. Ahora, con una esteca, vamos a separar mejor la cabeza del cuerpo. Vamos a definir hasta la mitad de la canaleta. Vamos a hacer una curva en la parte del frente y los costados. Y como siempre, redondeamos todos los filos que nos deja la esteca, frotando con la yema del dedo pulgar, sin miedo, presionando bien, 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 bien. Ahora vamos a marcar el medio de la trompita. La trompita es la parte más ancha de la cabeza. Y también vamos a definir la base, la línea que antes hicimos, con alguna esteca más fina. Vamos a seguir borrando toda la marca que deja la esteca, todos esos filos que se borran pasando el dedo, la yema del dedo suavemente, y voy a buscar en cada cachete un volumen bien redondito, frotando, ¿sí?, en los dos cachetes. Ahora vamos a marcar con una esteca más fina todavía, para que quede una línea más oscura. Y en las comisuras, en la línea donde termina la boca, vamos a hacer más presión, que se vea oscuro, ¿eh? Y por detrás de esa comisura vamos a marcar una pequeña curvita que va a generar más simpática esa sonrisa. Siempre marco y después con la yema de los dedos voy a borrar. Borro que no quede más lastimada la masa. Ahora vamos a hacer unas arruguitas detrás de la trompa, antes del sector de los ojos, siempre borrando con los dedos las marcas, ¿sí? Ahora vamos con un lápiz negro acuarelable a generar tres puntitos en cada cachete que va a simular los bigotes. Tiene que estar la masa húmeda y tiene que ser sí o sí un lápiz negro acuarelable. Para la nariz vamos con masa negra a hacer un triangulito grande y lo vamos a pegar arriba de la línea divisoria del hocico, ¿eh? Presionando con los dedos, siempre borrando las marcas, ¿eh? Muy bien. Ahora con masa blanca vamos a hacer una bolita para darle ese toque de brillo que parece una nariz mojada. Una bolita un poquito más grande, la otra al lado, una más chiquita, y eso parece que estuviera húmeda. Ahora vamos con masa marrón, más oscuro que el cuerpo, a hacer manchas en el cuerpo, ¿eh? Formas irregulares, nada definido. Una bolita más grande, otra más pequeña, haciendo pequeñas formitas, ya les digo, irregulares. Las vamos a presionar, ¿eh?, de distintos tamaños, porque las manchas de los perritos son todas desparejas, ¿sí? La masa tiene que estar blandita. Entonces vamos al cuerpo, vamos a humedecer donde voy a ubicar la manchita,
presiono bien con el dedo y vuelvo a pasar la toallita húmeda. Esto es para que no se separen, que no se separen las manchitas. Así como hicimos en la parte del ojito, por ejemplo, a los costados del cuerpo, en todas partes, en donde ustedes quieran que el perrito quede manchadito. Ahora vamos a marcar con un gancho unas cejitas en la parte alta de la cabeza antes de ese huesito. Voy a reforzar arruguitas. ¿Se acuerdan? Ahí arriba, después de las cejitas. Si quieren hacerle alguna nueva por el cuello. Y acentuar con la esteca más filosa para que quede la línea más marcada, oscura. Y si quieren también en el cuellito queda muy simpática un par de arruguitas. Muy bien, ahora vamos a los ojos, vamos a ahuecar con alguna herramienta, un bolillo puede ser, en forma ovalada porque los ojos que elegí son ovalados. Vamos a suavizar con los deditos, vamos a profundizar bien, ¿eh? Ahora sí, vamos a buscar los ojos autoadhesivos, si tienen, y los vamos a ubicar dentro de esos pocitos. Los puse un poco torciditos hacia el centro, que le quedan simpáticos. Cualquier modelo de ojos, sino también pueden ser perlitas. Vamos a enterrar el ojito, que queden bien adentro. Vamos a hacer las patitas de adelante. Son chiquitas, son dos lagrimitas, que le vamos a hacer base plana en el apoyo. Dos lagrimitas cortas, cortitas, fíjate que sean iguales. Las vamos a pegar por detrás, en cualquier parte de la lagrimita que vamos a ponerle cola vinílica. Bien, y vamos al cuerpo. Pegamos una a un lado, por el frente, y otra en el otro lado. Vamos a pegar bien presionando con la yema de los dedos suavemente, ¿sí? Siempre borrando después las marquitas de los dedos. Y una vez que están pegadas voy a hacerle las divisiones de los dedos con una esteca de filo haciendo como dos curvitas, como dos paréntesis. Le puedo agregar arruguitas. Para las patitas de atrás, de una bolita vamos a dividir al centro. Voy a separar en dos partes iguales. Una de las partes va a ser el muslito, el muslo, que lo voy a presionar. Lo presiono en mi palma de la mano y la otra parte es el piecito. Vamos a hacer las dos iguales. Muy bien, una izquierda y otra derecha. Y vamos a pegar con cola vinílica desde el muslo que antes ahuecamos. Vamos a pegar a los costados por detrás del cuerpo. A un costado presiono los muslos y los piecitos también voy a presionar menos, pero los acerco al cuerpo que no queden muy despegados. Con las palmas presionamos. Bien. Y voy a hacer lo mismo con las patitas de atrás que hice con las de adelante, las divisiones de los dedos y las arruguitas. Vamos a seguir poniéndole manchitas, como hicimos con el cuerpo, en las cuatro patitas. Vamos a hacer las orejitas partiendo de dos lagrimitas que voy a presionar, lágrima sin punta, ahueco un poco en el centro y de la base de la lágrima voy a pellizcar esa parte de masa.
Le vamos a poner con la masa oscura, la de las manchas, unas manchitas en las orejas previamente humedeciendo para que después no se despeguen y después también. Muy bien, voy a hacer una y la otra. Vamos a pegarlas. Le voy a poner cola vinílica en la base que habíamos pellizcado. Muy bien. Y voy al perrito. Voy de atrás para adelante, siempre me limpio el dedo en las toallitas, pegando de atrás para adelante la base de las orejas como un conejito en forma de V. Miren de atrás. Bien. Y después vamos a doblarlas, ¿eh? Como es un perrito, estos perritos trompudos tienen las orejitas para abajo. Vamos a doblar solo las puntas, ¿eh? Poquito, solo las puntas, y traten que no queden las dos idénticas, que sea una más paradita. Esta la vamos a parar, ahí está. Vamos a hacer la cola, también una lagrimita un poquito más larga que la oreja. Vamos a ponerle cola vinílica en la base y me voy a sentar arriba de esa base que le pusimos pegamento. Le damos movimiento y lista la cola. Muy bien, vamos a hacer la correita. Vamos a estirar masa de un color distinto y voy a cortar una tirita. La vamos a pegar por el frente, que después vamos a tapar esa unión con alguna medallita que vamos a hacer. Toda la vuelta del cuello, sin tapar la boca. Vamos a poner pegamento ahí en la unión, cortamos el excedente, muy bien, bien, que no tape la boca. Vamos a hacer una medallita, una bolita de masa, puede ser blanca, gris, simulando el plateado, y la vamos a pegar en la unión, un puntito de cola vinílica, y la vamos a pegar. Si quieres hacerle después con el lápiz un puntito. Muy bien. Para la lengüita vamos a hacer una lagrimita rosa que vamos a dividir al medio. En el medio, y le saco la puntita porque si no va a quedar muy larga. Bien, le pongo cola vinílica ahí donde está el corte. Pero vamos a hacer antes en el perrito, en la boca, en un costado si querés, como el lugarcito, haciendo el hueco para que se note que la lengua sale de adentro. Ubicamos, presiono suavemente y ya está la lengua. Vamos a tonalizar, ¿quieren? Primero, si la masa está fresca, le vamos a pasar un poquito a toda la superficie de talco. Un talco, el que usamos para el cuerpo, para la cola de los bebés. Ese talco tipo fécula, para secar si es que la masa está húmeda todavía. Porque si no, las tizas, los polvos de colores, van a manchar la masa. Muy bien. Lo que voy a hacer es buscar un color marrón, un poquito más oscuro que la masa del cuerpo, para acentuar todo lo que profundizamos, las marcas, todas las arrugas, todo lo que presionamos de alguna forma con una esteca o con los dedos, alrededor de los ojos, en la línea divisoria del cachete, en las cejas, todo, todo, todo. Da la sensación que están más huecos los ojos, las cejas, todas las líneas, la misma boquita, la boca, si yo le doy una oscuridad, primero le vamos a dar la oscuridad con un tono que sería el marrón, después vamos a ir subiendo, van a ver. Entonces, en todas las marcas que le hicimos al cuerpo, todas, en las patitas, las arruguitas esas, y también en la separación de los dedos, no nos vamos a olvidar de nada.
Muy bien, así suavecito con un pincel de pelo blando. Todas esas arruguitas que hicimos. Y vamos de a poco, para no manchar. Ahora vamos a pasar un poquito al negro, un pincel más finito. Y voy a oscurecer, fíjense cómo parece que creciera el ojo, parece que aumenta el tamaño. Solo la parte de arriba, como haciendo un techito arriba de cada ojo. ¿Le da más profundidad? Bien. También con el pincel, con los restos de negrito, vamos a acentuar los lugares que vos quieras que parezcan más profundos. Las comisuras, no todo, todo, sino esas partes más profundas las vamos a ensuciar un poquitito con el negro. En esa parte, ¿vieron? En el final, que es la abertura de la boca, vamos a oscurecer. Ahora con rosa, a mí me gusta usar un rosa bien vivaz, vamos de a poquito también, de a poco, a tonalizar los cachetes. Bien rozagantes, de a poquito. Bien, le puedo poner los cachetes. Y si quieren en algún sector, como la lengua. Adentro de las orejitas, queda simpático eso rosado. Y la punta también, si te gusta, en la punta de los deditos, como quieran. Les muestro en otros colores cómo quedan, un marrón más oscuro, un rosado para las nenas y el original que hicimos. Quedan todos muy simpáticos. En la misma estructura del cuerpo podemos hacer otros animalitos. Un hipopótamo, un lobito marino, que le agregué una colita atrás, pero es la misma forma, miren las aletas, son dos lagrimitas, un reno, la misma, ven, la misma división del cuerpo, tienen las patitas, igual el reno tiene la pezuña, la campana, los cuernitos, pero está buenísimo y es siempre lo mismo.